Ya, ahora le vamos a explicar la parte, es que se llama tonón, en mapuche por supuesto, que debe de ser amarrar hebritas. Mire, esta la lanita se pasa por atrás. Yo en mi telar para tejer en las pieceras y todas esas cosas grandes, uso como una cebita, como un hilito de carmencita, digamos, de ser bien fina, que sea bien suave. Ya, mire, para comenzar, aquí se hace un nudito aquí. Es como ir amarrando de a una las hebritas. Hay personas que lo hacen de a una. Pero yo encuentro que es mucho trabajo, así que lo hago así como decía mi mamá, con el oído entero. ¿Ya? Y es ir entrelazando estas hebritas, las que están arriba, solamente las que están arriba. ¿Ya? Y se va dando vuelta con el dedito ahí, una hebrita o otra. Y mire, cuando uno va avanzando de una hebrita, va tomando el tiro y la de atrás. El tono es súper importante para tejer. Si uno, por ejemplo, no le queda bien el tono puesto, de repente pasa, digamos, agarra dos hebras ahí, le queda muy feito, le queda como gordita el telar. Entonces tiene que ser así, la una hebrita, solamente las de arriba. Y va esto. Es como ir haciendo, como entrelazando las hebritas, solamente las de arriba. Pero cuando uno va avanzando, va tomando al tiro las dos hebritas, va avanzando las dos hebritas. Esta la puedo hacer como es chiquitito, es una muestra que estamos haciendo, porque este telarcito tenía que ser hasta acá, de la mitad. Pero lo hicimos más pequeñito para poder explicar más la parte de tejido. Vean, aquí terminamos, mire, y cortamos la ranita y la anudamos. Y este, el palito, este es el que va metido aquí, donde firma la ranita para que la ranita no se suelte y quede ahí fija. Y este nudito, miren, a esto se le hace un nudito aquí arriba. Y queda como toda la larita, como que usted la va ordenando ahí, como todo a la misma distancia. Uno tiene la perfección en las manos, que uno ya, por ejemplo, pone los deditos y le va haciendo a la media de los deditos, envolviendo la larita. ¿Ya? Y ahí tenemos el solito, y a esto ya ahora ya se saca el palito de abajo. Y ya con el tono puesto, ya no tenemos que tener esto acá, porque eso era solamente para mantener que esto esté ahí, la crucecita que le digo yo, que esté ahí. ¿Ya? Y esto ahora se saca ahí. ¿Ya? Y no tenemos miedo que se nos desarme el telar. ¿Ya? Y ahora, antes de comenzar a tejer, se le hace aquí, se llama cordón de remate.